¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en este nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar la instalación de un logo custom diferente a los logos que ya trae nuestro auto estéreo eMars de fábrica, el cual ya les dije cómo instalar los logos, los que trae por default en otro video. Ya saben que aquí lo seleccionan nada más y lo ponen, pero no trae de todas las marcas o no es de gusto del gusto de todos. Vamos a instalarlos. Comenzamos. Bien amigos, pues nosotros ya tenemos nuestro logo agregado, que es uno de los logos que les mostré hace un momento. Pues por ejemplo este ya lo tenemos por default, ya lo tenemos el logo puesto. Lo que vamos a hacer es apagar nuestro auto estéreo por completo, como si apagáramos nuestro auto. Ya lo apagamos por completo, entonces vamos a encenderlo para ver el logo que sale. Ahí ya está encendiendo. Vamos a ver el logo que nos sale. Es el logo que ahorita puse. Pero si nos damos cuenta, no trae todos los logos de todas las marcas, o simplemente pues no les gusta el logo que sea tan sencillo. Entonces lo que vamos a hacer es instalar un logo custom, el cual lo vamos a agregar nosotros a la lista de logos para poderlo instalar. Pues ya está encendiendo nuestro auto estéreo. Cabe destacar amigos que yo hice una lista de logos que me encontré por internet y los adapté a este auto estéreo con la resolución de la pantalla admitida, el cual los tengo en esta memoria USB y los cuales ya pasé a nuestro auto estéreo. Les voy a decir el proceso para hacerlo. El proceso es poner la resolución de los logos en una resolución de 1024x600 y el formato es BMP, el formato que usa el Microsoft Paint es BMP. Entonces con un programa de explorador de archivos vamos a copiar nuestros logos a nuestro auto estéreo. Yo ya los tengo en la memoria, ya los pasé aquí, pero les voy a decir cómo hacerlo. Para las personas que no saben cómo hacerlo, vamos a poner esto igual y los que ya saben se pueden saltar este paso. Yo les voy a dejar el enlace de descarga del pack de logos. Estos logos yo no los diseñé, simplemente yo los adapté a la resolución de nuestro auto estéreo eMars de 7 pulgadas para que fueran admitidos por el programa que pone los logos. Ya ustedes los van a instalar. Es un pack de algunos 20 o más logos de diferentes marcas y espero sean de su agrado. Ahorita los vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo la aplicación que tengo para explorador de archivos es el CX Explorador. Ya lo he mostrado en otro video cómo instalarlo. Vamos a abrirlo, vamos a poner nuestra memoria USB. Si ustedes bajaron el pack de logos de su computadora, que les digo, se los puse aquí en la caja de comentarios. Ya nos detectó la memoria, vamos a entrar a la memoria y lo que vamos a hacer aquí es, por ejemplo, yo le puse logos a la carpeta. Vamos a seleccionarla, ya seleccionamos la carpeta y vamos a darle copiar. Entonces nos vamos a regresar a home y nos vamos a ir a almacenamiento. Aquí en almacenamiento encontramos las carpetas de nuestro auto estéreo, el almacenamiento principal. Le vamos a dar pegar para que se pegue la carpeta completa con todos los logos.
Si nos damos cuenta, son 44 logos. Ya se pegaron. Entonces los logos ya están aquí. Yo ya tenía hecha otra carpeta que se llamaba Logos Custom. Pero para que les sea más fácil, copien la carpeta esta que yo les voy a poner. Ya se la descomprimen primero en su computadora y ya después la pegan aquí. Bueno, ya pegamos la carpeta, entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a ajustes. Nos vamos a ajustes y nos vamos a ir a configuraciones de fábrica. Recuerden que en configuraciones de fábrica la contraseña es 488888. Le damos OK y vamos a entrar a esta pantalla que se llama Parameter Settings y nos vamos a ir a USB Settings. Nos sale aquí una pantalla que nos dice logo y other, lo cual esto es, no le muevan a nada, es para configurar otras cosas. Aquí en logo lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar el lugar donde están las fotos para los logos que vamos a agregar, donde están las imágenes, entonces las vamos a buscar aquí. Nos vamos aquí en Storage y seleccionamos en SD Card 0. Entonces buscamos la carpeta que nosotros copiamos, que se llamaba Logos. Ya que encontramos nuestra carpeta Logos, le vamos a dar aquí en el botón este que aparece una palomita y un círculo verde, le vamos a dar en Save Path. Entonces ya nos aparece aquí Storage SDK y ya nos van a aparecer los logos aquí. Aquí es donde ya nosotros vamos a seleccionar nuestro logo. Si se dan cuenta, es algo muy fácil, nada más que lo difícil era lo del formato y darle el tamaño a la resolución de las imágenes, si no, no las admite. Pero eso ya se lo simplifiqué en nada más copiarlo, porque ya lo hice yo con Photoshop, le cambié el formato necesario y la resolución necesaria. Bueno, vamos a seleccionar por ejemplo esta y le vamos a dar en Set Logo. Nos dice Start Setting Logo y nos esperamos a que termine para poder apagar nuestro autoestéreo y ver si ya se agregó el logo. Nos dice Set Logo Over, o sea que ya terminó de poner el logo permanentemente. Entonces ya nos salimos de aquí, de esta configuración. Entonces ya podemos apagar nuestro estéreo o apagar nuestro auto para que se apague por completo el estéreo, o depende también de cómo lo tengan conectado. Yo lo apago directo, lo desconecto directo, ya que lo tengo en una fuente de poder. Ya está apagado. Vamos a encenderlo a ver si sale el logo de nuevo. Y el logo que acabamos de instalar. Ya lo conecté. Esperamos a que inicie. Nos damos cuenta que el logo ya apareció, el logo nuevo. Y ya está iniciando nuestro autoestéreo. Pues bien amigos, vamos a checar de nuevo y poder, vamos a ver si cambiamos a otro logo también. Recuerden que el logo que vamos a ajustar, que vamos a poner custom, se instala desde donde les dije, de configuraciones de fábrica, y nos vamos a USB Settings. Recuerden que tenemos que seleccionar siempre la carpeta para poder seleccionar el logo de nuevo. Buscamos la carpeta logos y le damos en guardar. Para poder cambiarlo de nuevo tenemos que esperar otra vez
a que salga la lista de logos aquí. Y ya lo cambiamos al de nuestra preferencia. Siempre hay que hacer lo mismo esto. Para poner logos custom es desde aquí nada más. No se puede cambiar desde la otra pantalla de logos, ya que desde aquí es donde queda ya registrado el logo y ya no se quita, no se borra. Vamos a seleccionar este y le damos en set logo. Esperamos un poco, ya está listo. Set logo over. Ya terminó de poner el logo. Bien amigos, pues esto es todo lo que tenemos que hacer. Es algo muy sencillo. Simplemente lo difícil es hacer que la imagen sea la resolución que necesita el auto estéreo para que la agarre y que el formato sea BMP.bmp. Bien amigos, espero les haya servido, ya que también es uno de los temas que me han preguntado mucho en los videos, de que si cómo agregábamos un logo de nuestra autoría o un logo custom que no venga en el auto estéreo. Pues esta es la forma, amigos. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Recuerden dejar su like si les gustó el video, si les sirvió. Recuerden suscribirse y darle click a la campanita, ya que nos ayudan mucho con su suscripción. Y pues aquí seguiremos haciendo videos. Recuerden que cualquier duda, estamos en la caja de comentarios para ayudarlos. Hasta pronto, amigos.